De acuerdo a las investigaciones, hoy tenemos un sitio que está sufriendo las consecuencias de las reconstrucciones que se han hecho en el pasado sin un estudio de su base original. Así que la parte alta es hoy la parte más delicada del templo en este momento donde se puede visitar. Cuando los huancas vivieron aquí, afirman que este fue el motivo, el que llegasen a esta zona, un manantial, solamente por la necesidad de agua. Pero los años fueron pasando y la curiosidad por sus orígenes habría motivado que cuenten que de este manantial nacieron los primeros hombres. La dependencia por el agua la tenemos hasta hoy porque es una necesidad primordial, habría hecho que el agua se convierta en una especie de dios en la antigüedad. Y hoy se conoce que la cultura wari, cuando llega en esa época, habría aprovechado justamente el respeto que había al manantial para poder edificar este templo y llamarlo Warihuilca. Warihuilca es lugar del manantial sagrado para nosotros por los significados que hemos ido encontrando. La cultura wari se encargó de hacer más canales y el agua hoy sabemos recorre por diferentes zonas del templo. Para asombro nuestro, donde las paredes se han caído, se han hallado partes de canales que están todavía fluyendo. Aquí mismo hay un hueco que muestra cómo debajo de la pared, que parecía un escalón simple, está pasando canalizaciones de agua. Es interesante poder ver de que no solo estamos en un templo de un solo nivel, es probable que tenga un segundo más. Entonces, en eso todavía se basan los trabajos. Ahora, las paredes chiquititas aquí, todas serían pozas de agua. Los cronistas que llegaron en la época española describen que ahí es donde se bañaban los sacerdotes para purificarse y una vez hecho esto pasaban al patio, que es donde se hacían las ceremonias. Sacrificios de perros, de cuis y hasta de niños afirman, pero no hay evidencia. Eso es un problema, sin evidencia nosotros no podemos saber si esto era cierto o no. Lo que sí han excavado en esta parte, a 2 metros de profundidad, encontraron un esqueleto de niño hace poco. Entonces, eso podría indicarnos que la práctica era real, pero necesitamos el análisis. Los huesos van a tener que ser estudiados para saber si era un niño o una niña, saber cuántos años tenía y de dónde venían estos. Entonces, todavía está en proceso de investigación, por eso no se le enseña todavía en el museo. Lo que también han encontrado es agua y creemos que no se han secado los manantiales, se han sido obstruidos, el agua ha empezado a buscar su camino. Por eso que los árboles viven aquí en el templo, tienen casi 450 años calculados por cronistas. Este muelle, los dos son muelles. Los dos son muelles. Una pareja de dioses de acuerdo a la leyenda. Arriba está el macho o el varón con la forma que tiene y abajo la hembra o la mujer con la forma pequeña, como pueden ver la prolongación de estos. Son árboles. A este lugar, probablemente la nobleza. En la esquina estaría la zona de castigo, son cuartos sin puertas, no hay ventanas, así que también es un área de castigo. Ahí enfrente, a la mano izquierda, se encontró a la dama de Guay, que es la mujer que hemos visto en el museo. Entonces, por el esqueleto y la forma, toda esa área sí puede ser considerada celda de castigo. Las dos que continúan aquí serían almacenes, donde todos los productos que llegaron como ofrenda también se guardaban, tanto los textiles y la cerámica, porque no todo se ofrendaba a los dioses, entonces creemos que hubo una zona donde podía guardarse esto. La parte alta, que es la que no se visita, fue para presentar o dormir los días de ceremonia. Creemos también de que siendo un templo, pues los cuartos que van a visitar no son grandes, son bastante pequeños, entonces el templo ha sido un lugar de ocupación temporal en épocas de ceremonia solamente. Pero afuera debió haber toda una construcción que ya fue perdiéndose con el pasar de los años y hoy solamente nos queda el templo. Afuera está el último manantial, muy conservado por la cantidad de agua y la población hoy está consumiendo estas aguas porque no hay agua en la zona. Eso nos prueba además que el agua es limpia porque la consumen para todo, tanto para cocinar, para lavar como para bañarse, es decir, es para todo. Y para la leyenda, la agricultura no... También para todo. El agua está siendo aprovechada bastante bien, les repito, porque no hay agua en todo el centro poblado. Por lo menos en esta parte de la plaza no hay agua.
Y la leyenda en ese manantial es que las parejas iban a reafirmar su compromiso y su fidelidad. Así que fue una de las mejores creencias que ha de haberse contado, porque hasta ahora existe en la memoria de la población que el agua de alguna manera tiene algún poder curativo o alguna propiedad mágica. Eso es lo que todavía se menciona hasta el momento. Es por los minerales, pero este valle, como la parte de arriba también está llena de minerales. Y eso es lo que nosotros queremos, la conservación de esos minerales. Y no que se bote como minería, porque eso depreda y malogra todo. La minería malogra todo. Sí, la contaminación hoy ya no se puede ni manejar. Y tenemos no, está terrible, arriba es Morococha, al otro lado Chicla, está horrible, horrible. Mucha tajo abierto, eso es lo peor. Atajo abierto, puede ser con socavón más o menos, ¿no? Uh-huh. Pero atajo abierto, arriba tenemos bastante uranio. Yeah. Y eso, al explotar la mina, la dinamita, ¿no? El uranio es contaminante, es un material reactivo, ¿no? De repente hasta acá está llegando esa radiación. Uh-huh. Y para el otro lado también, para Lima. Se está comprobando, para Lima está llegando la radiación. Está llegando. Entonces, el peligro está latente. Bien peligroso, bien peligroso. Es una pena que nadie se ponga a pensar en eso, ¿no? Porque tenemos autoridades, tenemos leyes, tanto, pero nadie nos puede garantizar. Es que ellos no viven acá, no lo sienten. Están en Lima, concentrados, se van a extranjero. No les importa nada. También, no tienen ningún problema con eso. Nosotros que vivimos en Lima. Tenemos que contribuir en algo. Tenemos que cuidarlo. En lo mínimo podemos contribuir. Claro, lo mínimo, pero sí, cuidarlo para nuestra futura generación. Sí, porque si no, no van a encontrar nada, hueco, peor que esto. Y una pelea por todo lo que es natural también. Así es. Claro. Todo va a ser químico. Así es. Una media horita, no vamos a estar cerita para... Ya, listo, entonces yo los dejo media horita, vuelvo y les abro la puerta. Sí, ¿está bien? Gracias. Muchas gracias. Gracias por atender.